Don Enrique, si usted fuera presidente, ¿qué haría para contrarrestar la pandemia del coronavirus en su país? ¿Qué? Acércate. Si yo fuera presidente, subir la cámara. Hombre, yo les voy a ser sincero, hermano. Lo primerito que yo mandaría hacer es cerrar toda la frontera, hijas de la gran puta. Yo no sería tan irresponsable como estos animales que están gobernando este país, que no han cerrado la frontera, que les ha valido verga las mierdas que tenemos, las que van a pasar. ¿Ustedes creen, hijo de putas, que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para decir vamos a engañar a Nicaragua y que las muertes son falsas, que no entremos en histeria ni verga de eso? Entonces, ¿por qué cuando la mujer se fue del hospital, todos comenzaron con su bendita campaña de quémenla, échenle agua caliente, maten a esta maldita perra? Ah, bueno, y se enturcan porque la mujer se fue del hospital, pero obviamente si te tienen como mierda ahí y no te están atendiendo y te vas a morir ahí de la que sea, yo también me voy a la verga. Perra, ¿saben por qué? Ahora ahí sí es peligroso. Ahora ahí sí es peligroso. Pero siguen sin cerrar la frontera. Llegan los turistas al país de nosotros sin poner normas porque les vale verga el pueblo. Les vale turca. Si yo fuera presidente, cierro la frontera, mando a cuarentena. Ah, no, los muy hijos de puta nos mandan a que nos muramos todos con este virus. ¿Y saben por qué? Porque ahora sí es peligroso y aún así no cierran las fronteras porque no saben qué hacer, no saben qué medidas tomar, pero cuando se expanda esta mierda en Nicaragua, la culpa va a ser del yanqui opresor, del yanqui invasor, va a ser culpa del FBI, va a ser culpa de los espías, de no sé qué verga, pero ellos no. Pero ellos no. Se lavan las manos. Se lavan las manos. Cuando los hospitales están a la turca de gente, cuando los niños se estén muriendo, cuando los ancianos los estén sepultando, ahí la culpa va a ser de cualquiera, menos de ustedes. Quiero ver a esos de arriba para abajo, caminando, si ya que no es peligrosa la epidemia, la pandemia. Quiero verlos en el pueblo, ahí caminando, abrazándose con todo el mundo. Demuéstrenme, demuéstrenme que la mierda no es peligrosa, caminando en los barrios, ustedes los de arriba, abrazándose con el pueblo, abrazándose con la gente, no con los que les pongan sus allegados nada más. Tienen que cerrar esas putas fronteras. Es más, amigos, este consejo es para ustedes, los que son del pueblo. Si ellos no velan por nosotros, ustedes guárdense en las casas, no salgan, no vayan a las calles, quiéranse ustedes mismos, a sus hijos, a su familia, para el hijo de puta, no salgan. Y cuando la pandemia, hijo de puta, se pegue en Nicaragua, los van a llevar a los lugares secretos, hijo de puta, donde no saben ni qué mierda les van a dar ni acetaminofén. Mandaría al ejército, hijo de puta, a las calles a ayudar a la gente, a abastecer, a llevar comida. Esos hijo de puta no sirven para ni verga, esos ejércitos, hijo de puta, esos militares no sirven para ni turca. Cangan allí Bukele porque dicen que, bueno, puso cuarentena, pero le está debiendo 500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Yo te voy a hacer una pregunta a vos, ¿qué es más importante, 500 millones de dólares o la vida de todos los ciudadanos de un país, la vida de un viejito, la vida de los niños, la vida de los estudiantes, la vida de los profesores? Decime. Por supuesto que las vidas no tienen ningún valor en este mundo ni en ningún otro mundo. Otra cosa, yo te voy a dar, les voy a dar un pequeño consejo, animalitos de la creación. Si ustedes no quieren mandar a cuarentena ni verga por la economía del país, quiero contarles que quieran o no quieran, se va a ir a la mierda la economía porque se está yendo en todo el mundo. Y dos, la economía no la va a levantar nunca con muertos en un país. La economía no la van a levantar nunca si el pueblo está muerto. Con el pueblo con vida hay posibilidades de relevantar una economía. Piensen en la gente. ¿Sabe por qué digo estas vergas? Porque yo tengo familia también en Nicaragua. Yo quiero a mi gente y no quiero que se me mueran también. Y ya por último, para acabar, hermano, hago un llamado a todos los influencers. Hago llamado a todos los cantantes, músicos, a todos los que se ponen a hacer payasadas como yo en las redes sociales, que pedimos like, a todos esos que nos encantan que lleguen a nuestros eventos, que por nuestro pueblo y nuestros seguidores armemos una campaña en la que digamos, si el gobierno no te quiere, nosotros sí, quédate en casa, querete a vos mismo también, quería a tu familia, quédate en casa, no salgas, esta pandemia te va a matar, y si no te mata vos porque vos crees que sos inmortal, va a matar a otra persona, y por las otras personas tenemos que evitar salir de la casa, y por nuestros hijos. Porque si bien a vos no te mata, otra persona puede infectar a alguien de tu familia y la va a matar. No salgamos, ¿vale? Quiero ver a todos esos influencers, artistas, cantantes, youtubers, todo eso. Ahorita, hagan una campaña, concienticen a su pueblo muy hueputas. ¿Ah? Tanto que les encanta ganar like, háganlo de corazón o háganlo por los likes, pero háganlo, háganlo de una vez. Y ya para despedirme, que Dios bendiga a Nicaragua, los quiero mucho. Bueno, mi gente, ¿qué te digo? El indio tiene razón. El indio, digo indio porque él ha hecho algunos videos que dicen indios en Panamá, indios en Costa Rica, indios
en Miami. Por eso digo indio, pero tengo un gran cariño por mi mejor youtuber de Nicaragua. ¿Qué te digo? Con mi gobierno. Digo mi gobierno porque yo también soy nicaragüense. Por eso le digo mi gobierno. Y nada, no digo nada más. Esto lo dejo hasta ahí. Pero ustedes ya saben, todo el mundo estamos en cuarentena. ¿Y por qué menos Nicaragua no está en cuarentena? Eso lo deberíamos de pensar. Y bueno, los quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima.